Muy bien, y vamos a hablar de actualidad y lo anunciamos en el inicio del programa. Así es. Tiene que ver también con lo que sucede en el Parlamento de la provincia de Tucumán. Está con nosotros el legislador Zacarías Coder. ¿Cómo está, Zacarías? Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días. El gusto de recibirlo, Zacarías, acá. Bueno, lo presentábamos en el tema porque muchas veces la ciudadanía en general tiene oportunidad de ver pedido de juicio político y muchas veces no entendemos qué es, cómo se realiza, cuál es el proceso y principalmente todo lo que tiene que ver con los antecedentes que hay en el país ya a razón de esto, Zacarías. Sí. Bueno, como su misma palabra nos indica, el juicio político no es un juicio, digamos, que está dentro de la órbita jurisdiccional, sino es un juicio político. Político, estrictamente, como así lo dice la palabra. Esto comienza, digamos, con una denuncia de la parte interesada, que lo presentan directamente en la legislatura. ¿Quién puede hacer un pedido? Cualquier persona. Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede hacer un juicio político, pedir un juicio político. En este caso, el trámite son dos días que tenemos nosotros para verlo. De mesa de entrada pasa a la comisión nuestra. De allí nosotros vemos si tiene algún tipo de vicio. En este caso, si hay algunos vicios formales, como es un problema de firma, la falta de firma, lo mandamos para que corrijan vicio dentro de las 48 horas o también para unificar personería cuando son tres o cuatro personas que hacen un mismo pedido sobre un mismo tema. En este caso nosotros mandamos a corregir vicio o a unificar personería. Tienen 48 horas, esta persona, el ciudadano o un abogado que lo representa, vuelve hacia nosotros y nosotros de ahí tenemos también dos días para mandarlo a ratificar o rectificar. Es decir, son las primeras cuestiones, si corregir vicio, que lo ratifique o se rectifique, amplíe la denuncia en algunos casos, y de allí ingresa nuevamente a la comisión nuestra y nosotros tenemos 15 días hábiles para decidir. La decisión pueden ser tres cosas, archivarlo, porque creemos que no están dados los requisitos para una acusación. Un segundo es correr traslado para que la parte se defienda y no muestren las pruebas. Y el tercer punto, que sería una prolongación del traslado, es si nosotros una vez que escuchamos la defensa vemos si es necesario archivarlo o acusarlo. Claro. En el caso de que se realice la acusación, pasa al jury de enjuiciamiento, que está formado por 5 legisladores, un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un miembro del Poder Ejecutivo, en este caso que es un fiscal el que está, y también un miembro del Colegio de Abogados. Bien. Nosotros una vez que ya está dentro del jury de enjuiciamiento, está la parte acusadora, que ya no es el ciudadano, sino ya somos nosotros, la Comisión de Juicio Político la que acusa. Está el defensor, a quien se lo acusa, y está el jury de enjuiciamiento, que es el que decide al último si corresponde a la destitución o no. Muy claro, ¿no? Muy claro para que la gente comprenda, el ciudadano común. Ahora, el caso Guyot, ¿cómo sigue el proceso allí dentro de la comisión que usted representa y preside? Bueno, el caso Guyot ha llegado a la última instancia. Ya estaba dentro del jury de enjuiciamiento. Nosotros hemos leído la acusación. Ellos han presentado las pruebas, la defensa. Eso ha sido el día viernes. Yo me he encargado de leer la acusación y bueno, ya ahora está en manos del jury de enjuiciamiento, que creo, si no me equivoco, creo que son 5 o 7 días hábiles para que ya decidan si se lo destituye al juez Guyot o directamente sigue las cosas como está y sigue trabajando de manera normal. Zacarías, cuando usted se refiere a que cualquier ciudadano puede hacer un pedido de juicio político, ¿estamos hablando que este juicio sería dirigido a cualquier funcionario No, puede ser miembro de la Corte Suprema, sí. A ministros, sí. A caso del Ministerio Público Fiscal y sería el Tribunal de Cuentas. Miembro del Tribunal Gobernador y Vice. ¿Y las causas por las cuales yo puedo pedir un juicio político contra alguno de las causas son las que están establecidas en la Constitución y en los reglamentos, que son mal desempeño, abuso de autoridad, están ahí en los artículos, son 4 o 5 puntos más o menos
Que son los requisitos, digamos, de los cuales... Legislador, sí. Ahora, bueno, todos conocemos el caso Pedicone Leiva, que hay varios pedidos de juicio político, tanto como para el doctor Pedicone como para el doctor Leiva. Sí. ¿Cómo es el proceso de estos dos pedidos de juicios políticos que han llegado al Parlamento de la provincia de Tucumán? ¿Ya están en la comisión que usted preside, legislador? Sí, en la comisión nuestra han entrado, digamos, ya... a la oficina, porque por ahí entran por mesa de entrada y no llegan a la oficina nuestra. Nosotros ya tenemos 5 pedidos, digamos 3 en contra del doctor Leiva, 2 en contra del doctor Pedicone. Lo del doctor Leiva son 2 y 3 en contra del doctor Pedicone. De en contra del doctor Leiva son de la chiqueta Martínez, la que está dentro del gremio de los judiciales, y también del doctor Morales. Por otro lado, en contra del doctor Leiva teníamos del abogado Rojas, de Pinky Rojas, y creo que del doctor Miranda, si no me equivoco, uh-huh. Algo así. Y de ahí, bueno, sé que están entrando hoy 3 o 4 pedidos más, divididos, uh-huh. 2 para cada uno. Ahora, digamos, lo que es para el doctor Leiva en este caso, si estamos hablando de los procedimientos, de lo que yo le estaba comentando, para el miembro de la Corte Suprema es distinto. Digamos, para todos los otros a personas que están ubicadas dentro de la Constitución, también los reglamentos, es el procedimiento que yo le hablaba. En cambio, cuando es algún miembro de la Corte Suprema de Justicia, nosotros directamente podemos archivar la causa, correr traslado para que nos presenten la prueba, y en el caso que se decide acusar, ya no va al jury de enjuiciamiento si es un miembro de la Corte Suprema de Justicia. En este caso es la legislatura la que decide por los votos de mayoría, por los 2/3, para ver si se lo acusa o no. Bueno, si se lo declara, en la o no. Mayoría, en la historia, siempre hemos visto que los juicios políticos generalmente son a jueces. ¿Son los más comunes, legislador? Bueno, casi la mayoría son contra jueces. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido casi 8 pedidos de juicio político contra jueces de paz, donde hemos tenido la destitución de un juez. Y bueno, sí, la mayoría. Tenemos, por ejemplo, ahora también tenemos de un fiscal, el doctor Bonari, que creo que la otra semana estaríamos decidiendo, se corrió traslado. Y también esta semana puede ser que tengamos una reunión, si no es miércoles o viernes, porque puede ser que haya desinfección en la legislatura, contra otros 2 jueces más del sur. Ahora, legislador, ¿esto puede llegar a que haya un conflicto? ¿Existe un conflicto entre poderes en la provincia de Tucumán? No, yo no, personalmente yo no encuentro que haya un conflicto de poderes. No digo que es imposible, yo creo en el caso particular, lo que es Pedicone, lo que es Leiva, yo creo que es un problema institucional dentro del Poder Judicial. Yo creo que tampoco es un problema institucional dentro de la órbita del Poder Judicial, porque si no estaríamos abarcando todo el Poder Judicial, es decir, no hay que meterlo a todo en la misma bolsa. Yo creo que hay un problema particular en el caso de la justicia y que hay que resolverlo. En el caso de que la justicia el día de mañana entienda que ha habido intervención de otro poder dentro de la órbita judicial, podemos decir que hay un problema de conflicto de interés y un conflicto de poder. Pero en este caso particular yo creo que hay un problema particular dentro de la órbita de la justicia y que hay que resolver. ¿Y debería dirimirse dentro de ese espacio también en algún momento, legislador, el tema de los jueces, digo, de tanto del doctor Pedicone como el integrante de la Corte? Sí, yo creo, por supuesto, en la parte de juicio político yo no puedo emitir opiniones porque yo soy presidente, son 12 los miembros, pero yo creo también que está dentro de la órbita de la justicia y que la justicia tiene que resolver. Bien. Y que lo más antes posible mejor. Claro. Legislador, ha sido un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable, y un abrazo para todos.